Buen día, soy la profesora Concepción Aparicio Luciano de la Escuela Secundaria Técnica número 28. Espero se encuentren muy bien, alumnos, algunos ya tuve la oportunidad de estar con ustedes la semana pasada que nos incorporamos a las aulas. Todavía faltan algunos grupos por verlos, espero se encuentren bien, pronto ya estar continuando con nuestras clases, pues bueno, esta ocasión voy a dar dos temas, uno para primer año y otro para segundo año. Comenzaré con primer año, ya estamos en el bloque número 2, nuestro tema es aprendamos a jugar en equipo. Estamos trabajando con la competencia, dominio y control de la motricidad para plantear y solucionar problemas en el eje la acción motriz con creatividad. Nuestra intención pedagógica en nuestro tema es elegir el movimiento adecuado para el manejo y control de su motricidad. El aprendizaje esperado explica los elementos estructurales del juego para proponer acciones que le permitan obtener un mejor desempeño durante los juegos. Para iniciar esta sesión, me gustaría que analizaran la siguiente pregunta. ¿Te das cuenta del control o manejo que haces con tu cuerpo cuando realizas algún movimiento? Me gustaría que se pongan a analizar esa pregunta. ¿Son ustedes conscientes de cada movimiento que ustedes realizan con su cuerpo cuando llevamos a cabo una actividad física? Ya que analizaron eso, piensen qué tanto han desarrollado y afinado sus movimientos, comparándolo desde que estábamos en el preescolar, en el proceso de su educación primaria, y qué tanto han evolucionado hasta este momento en primero de secundaria. Vamos a tener dos actividades. La primera actividad, en su cuaderno, van a plasmar analizando un movimiento que realizan en algún deporte, por ejemplo, en un voleo, en una canasta, en un batazo, en una carrera. Tienen ustedes que analizar ese movimiento, qué músculos trabajan, qué regiones óseas del cuerpo se involucran, si es un movimiento que involucra un esfuerzo extra. Deben escribir y describir todo en su cuaderno, haciendo una secuencia de movimientos en cámara lenta. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo para el lanzamiento del frisbee. Para comenzar, debemos de saber cómo se sujeta un frisbee. ¿Ok? El frisbee tiene una parte, que es la parte de arriba, un contorno y una parte de abajo. Siempre vamos a agarrar el frisbee con la parte de arriba, viendo con una posición hacia el cielo, por así decirlo.
¿Cómo vamos a tomar nuestro frisbee? El pulgar debe de ir en la parte de arriba del frisbee. Nuestro dedo índice en el contorno del frisbee. El dedo medio, índice y meñique van en la parte de abajo del frisbee. Y esta es la manera como se agarra un frisbee. Esta es la manera. Ok. Esa es la manera como se agarra un frisbee. ¿Cómo va a ser nuestro parado para poder lanzar el frisbee? Por ejemplo, si vamos a lanzar con la mano derecha, nuestro pie derecho debe de estar hacia el frente y el izquierdo un poco hacia atrás. Vamos a hacer un movimiento oscilatorio con nuestra mano. Vamos a sentir el movimiento oscilatorio en la muñeca. Vamos a darle una dirección al frisbee hacia nuestro cúbito y radio del cuerpo. Vamos a llevar el frisbee hacia nuestro oblicuo externo del abdomen y de esta manera se va a hacer el lanzamiento del frisbee. Esa es la manera como yo necesito que ustedes me vayan describiendo paso a paso cómo se realiza algún movimiento, alguna actividad en algún deporte. Esto con el objetivo de que ustedes vayan siendo conscientes de los movimientos que está realizando su cuerpo, así como de qué músculos estamos utilizando y sobre todo qué huesos, qué partes de nuestro cuerpo. Esto a ustedes les va a ayudar a tener un mejor conocimiento de su cuerpo. Esa es la primera actividad. La actividad número dos, vamos a comenzar hablando qué es un juego. Ok. El juego es una actividad recreativa. Esta actividad recreativa la puede desarrollar cualquier ser humano de cualquier edad. Su objetivo es divertirse y disfrutar. El juego es una herramienta muy importante de enseñanza a lo largo de nuestra vida. Con ella vamos a aprender, vamos a realizar un ejercicio físico y vamos a desarrollar habilidades mentales. Tenemos otra definición que es juego modificado. Los juegos modificados son todas aquellas actividades donde vamos a tener que modificar nuestras reglas sin perder la esencia de la problemática del juego. El juego modificado se encuentra entre el juego deportivo tradicional y el juego libre. El juego modificado nos va a favorecer muchísimo en una mayor participación de los integrantes, así como la integración de ambos sexos. Ya que tenemos esas dos definiciones en cuanto a juego y juego modificado, necesito que en una cuartilla de su cuaderno escriban y describan un juego, el juego que ustedes gusten. Me van a colocar sus reglas, los roles que existen en ese juego, el espacio donde se lleva a cabo, los implementos que son los materiales que vamos a utilizar y que describan cómo se juega esa actividad. Esa es una actividad. Ya que describieron su juego, en un segundo momento y en una hoja diferente, me van a realizar modificaciones al juego que previamente
han descrito. Por lo que ahora deberán plasmar cómo queda su actividad con las adecuaciones que han implementado. Con esto ustedes estarán realizando un juego modificado. La base para realizar sus modificaciones van a ser en las reglas. ¿Qué se permitía hacer en su juego original y ahora qué ya no se puede hacer? O viceversa, ¿qué no se podía hacer y ahora en nuestro juego modificado qué sí podemos hacer? Van a colocar el espacio igual donde se llevará a cabo su juego, el material, número de integrantes y sus nuevas variantes en el juego. Esas son las actividades, las dos actividades que van a realizar mis alumnos de primer año. Quiero recalcar que si tienen alguna duda, los que ya tenemos oportunidad de vernos en la institución, pues pueden acercarse y con mucho gusto aclaro cada una de sus dudas. Los que todavía no tenemos la oportunidad de vernos, es importante y les recuerdo que estamos trabajando también en la plataforma de Keeper. Ahí pueden mandarme algún mensaje si existe alguna duda y con mucho gusto se las estaré aclarando. Para cerrar con esta sesión de primer año, necesito que reflexionen si los juegos modificados consideran que son realmente de gran ayuda o que es algo que a lo mejor no puede ayudarnos en nada. Necesito que reflexionen, por favor, si realmente los juegos modificados nos van a ayudar en nuestra práctica o no. Bueno, paso con segundo año. En segundo año también estamos en el segundo bloque con el tema la importancia del juego limpio. Las competencias que estamos trabajando es la expresión y realización de desempeños motrices sencillos y complejos. En el eje, el desempeño y la motricidad inteligente. La intención pedagógica reconoce los diferentes roles de participación formulando reglas que sustenten un juego limpio, actuando con responsabilidad, respeto, compañerismo, cooperación, lealtad y honestidad, tanto en su rol de adversario como el del compañero. Aprendizaje esperado. Muestra compromiso consigo mismo y con los demás al participar en actividades físicas para favorecer el juego limpio. Vamos a iniciar la sesión con tres preguntas. En estas tres preguntas necesito que busquen tres opiniones de sus familiares. Puede ser papá, mamá, tía, primo, hermanos. Necesito que reúnan tres opiniones diferentes de estas tres preguntas. ¿Qué entiendes por responsabilidad? ¿Qué es el juego limpio? ¿El manejo de emociones es importante en el juego limpio? Ya que reuniste esas tres opiniones, necesito que me des también tu opinión acerca de esas tres preguntas. Vamos a tener dos actividades. Actividad número uno. En un cuadro me van a mencionar 10 valores que podemos rescatar en los juegos y deportes. Ese cuadro va a ser
de esta manera. En una columna van a colocar el valor que ustedes puedan encontrar en actividades físicas, en deportes. Van a ser 10 valores. En la otra columna me van a colocar si esos valores los han puesto en práctica al momento que ustedes realizan alguna actividad física, un juego o un deporte. Ya que colocaron los 10 valores, si contestaron, si los ponen en práctica o no, me van a contestar la pregunta que podemos observar en la parte de abajo. ¿Por qué en ocasiones, por qué se me complica en ocasiones poner en práctica los valores deportivos? ¿Qué circunstancias, qué situaciones los llevan a en ocasiones no poner en práctica los valores deportivos? Esa es la primera actividad. Actividad número 2. Me van a colocar la definición de qué es un juego modificado. Colocan su definición, que es un juego modificado, y por lo consiguiente, de los deportes fútbol y básquetbol, van a elegir uno para realizar diferentes modificaciones en uno de esos dos deportes que ustedes hayan realizado. Eso lo van a colocar en una hoja de su cuaderno, me van a plasmar qué modificaciones están haciendo en cuanto a las reglas, el material, el número de integrantes y las variantes que van a llevar a cabo. Para ayudarles un poco en la modificación que van a hacer al deporte, les quiero recordar o que recuerden que cuando estaban en primer año trabajamos con voleibol en el cuarto bloque. Si recuerdan, al voleibol le hicimos diferentes modificaciones. Les comentaba porque muchos no habían tenido un acercamiento al voleibol. Entonces, modificamos la actividad para que todos se pudieran involucrar, para que todos pudieran tener una buena participación. Si recuerdan, una de las modificaciones que hicimos al voleibol fue en el servicio. Había alumnos que no podían realizar un servicio, que a lo mejor no podían dar un buen golpe de servicio y no lograban pasar el balón de la red. Por lo tanto, se hizo una modificación que tal vez si no podías golpear el balón, lo podías lanzar de un extremo hacia el otro lado del campo. Si aún así no tu fuerza no te daba para llegar el balón del otro lado de la red, podías pasar a uno de tus compañeros dentro de la cancha y ese compañero te ayudaba a lanzar el balón del otro lado de la red. Algunos tenían complicaciones con el voleo, golpe bajo, por lo tanto se les permitió cachar el balón. Cachar, ya sea que pasaran a sus compañeros, que aventaran el balón del otro lado de la red. Se valía un bote, podía botar el balón y el juego continuaba. Los puntos era el primer equipo que llegara a 7 puntos. ¿Esto por qué? Esto se modificó a consecuencia de que solamente tenemos 50 minutos de clase y si lo llevábamos a la puntuación reglamentaria del voleibol como tal, pues no nos iba a dar tiempo en nuestra clase de 50 minutos. Los integrantes se quedaron 6 integrantes y el material comenzamos utilizando una pelota para que todos fueran agarrando confianza, ya un poquito, ya todos familiarizados y con confianza en la actividad. Ahora sí,
comenzamos a trabajar con el balón. Esto es un recordatorio del voleibol para que ustedes se vayan basando en eso y en base a esto puedan ahora modificar ya sea el deporte de fútbol o básquetbol. Para cerrar con esta sesión, pues quiero hacer hincapié que el respeto siempre va a ser muy importante. Va a ser un valor importante en cada uno de los juegos y también en nuestra vida. Si nosotros siempre ponemos en práctica el respeto, las cosas se nos van a facilitar y en base a eso vamos a poder ir desarrollando y fortaleciendo nuestros valores. Espero se encuentren muy bien, espero muy pronto reunirme ya con todos los grupos, estar trabajando con ustedes en nuestra institución. Que tengan una bonita tarde y hasta luego.